agradeceros muchísimo, porque realmente si somos algo es por vosotros. La verdad es que teníamos mucha ilusión por teneros aquí y poder celebrar con vosotros algo tan importante como es vuestro aprobado. Enhorabuena y mucha suerte en la profesión que habéis elegido. Creo que es una profesión muy bonita y creo que la vais a disfrutar mucho. Pero quiero que sepáis que yo me siento muy, muy, muy contento de que hayáis conseguido pues, lo que pretendíais cuando empezasteis a estudiar una posición tan dura, además, como la de bomberos. Estamos todos muy, muy, muy orgullosos en ADAMS de saber que un 92% de las plazas conseguidas pertenecen a alumnos de ADAMS, entre los que estáis todos vosotros, que al fin y al cabo el mérito es vuestro. Nosotros hemos puesto los medios personales, medios materiales, pues de estar ahí con vosotros, insistiendo, pero al fin y al cabo sois bomberos por vosotros mismos, por vuestros méritos y porque sois los que mejor examen habéis hecho, por lo tanto los que más os lo merecéis. Gracias a vosotros por ser tan críticos con nosotros y exigirnos que seamos mejores. Sois vosotros los que habéis aprobado y sois vosotros los que os habéis pegado el curro y todo, solo vosotros sabréis lo que habéis dado cada uno, lo que habéis dejado atrás cada uno, lo que os habéis esforzado y eso es lo que os quedará para el resto de vuestra vida. Además de unos compañeros que sea la promoción del 2019, que eso aún no lo habéis asimilado, pero ya veréis cómo ese grupo va cogiendo fuerza en el futuro. Enhorabuena, ¿vale? Yo también pasé por lo vuestro y sé la emoción tan grande que es aprobar. Nada, quiero que estéis orgullosos porque nadie os ha regalado nada, o sea, es muy duro aprobar una oposición, que, o sea, que el resto de tu vida pues ya tengas cierta tranquilidad y además un trabajo con el que vais a disfrutar, porque entrar aquí es algo muy vocacional. Un abrazo muy fuerte a todos, enhorabuena. Por una parte, daros las gracias porque los alumnos de bomberos sois especialmente agradecidos. ¡Bravo! Gracias.